Así somos en Morera y Vallejo, un grupo de personas y empresas guiadas por una filosofía al servicio del cliente, responsabilidad y excelencia en la gestión, con nuestra mirada puesta en las personas y su bienestar. Un grupo multinacional con carácter y esencia andaluza, en plena expansión internacional, que mira al futuro asumiendo los nuevos retos del presente. Esta es tu dirección, emotionalworld.co. Entra y regístrate. Vas a encontrar un mundo social donde tú formas parte de ello y donde vas a encontrar momentos verdaderamente inolvidables. Regístrate en esta página emotionalworld.co y comparte con nosotros momentos importantes de tu vida. Regístrate en esta dirección, emotionalworld.co. Te invitamos a que participes en un mundo lleno de emociones. Tras más de 25 años a la vanguardia de la medicina y la cirugía estética, Clínica Rocío Vázquez es un referente en las técnicas más avanzadas a nivel internacional. En Sevilla, la clínica de la doctora Vázquez cuenta con un prestigioso equipo médico, unas amplias instalaciones y lo último en tecnología al servicio de la salud y la belleza. Descubre los tratamientos de rejuvenecimiento más exclusivos, el método número uno en la eliminación de la celulitis, la lipoescultura de alta definición o las técnicas más efectivas en la eliminación de varices. La estética de última generación se encuentra en Sevilla, de la mano de Clínica Rocío Vázquez. Llama ahora al 954-980055 y pide una cita totalmente gratis. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a nuestra gente, nuestro tiempo de televisión que hoy se traslada a un lugar aquí en Mairena del Aljarafe donde hace aproximadamente una semana se dio a conocer este nuevo establecimiento que lleva por título Botellitas. Está en la avenida de los Descubrimientos, en lo que es la glorieta grande de la fuente de Mairena del Aljarafe frente a la gasolinera de Resol. Bueno, pues aquí si vienen van a encontrar este establecimiento. Un establecimiento donde, bueno, pues van a encontrar tapas, van a encontrar desayunos y, bueno, por las noches un poquito de arte, de flamenco, de todo tipo de música para pasar un rato entrañable con la persona que usted decida, pues acercarse a este lugar, repito, aquí en Mairena del Aljarafe. Y hasta aquí hemos invitado a una artista que hace tiempo que no hablábamos con ella, aunque me estaba contando que tiene un disco totalmente terminado, lo único que hace falta es darle el empujón de buscar una discográfica y que ese disco salga a la luz en un plazo de tiempo corto, porque la gente tiene en realidad ganas de escuchar
la voz de Alba Molina. Hola Alba, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Tal? ¿Bien? Muy bien, bien, aquí estamos. Me decías que tienes ahí un disco totalmente terminado. Sí. Lo único que pasa es que, bueno, ahora el tema de las discográficas y con la crisis que tenemos no está... Ya lo has contado la tú cosa para sacar tanto, sí. Tanto, ¿no? Sí, bueno, como en todos los sectores, supongo, ¿no? O por lo menos es lo que se ve. La música está complicada. La música se ha tomado por... se ha tomado de una manera que creo que estamos equivocados, ¿no? Porque la música es un arte, ¿no? Como cualquier otro, como la pintura o como... por ejemplo, la pintura. No hay tantos pintores a la luz, ¿verdad? ¿Por qué? Tantos pintores me refiero que no se lleva tanto. ¿Por qué? Porque no es la tele. O porque no, y ahora mismo pues sale todo el mundo, ¿no? Ahora mismo todo el mundo canta, todo el mundo hace cualquier cosa. Y si no, pues tampoco pasa nada, se dedican a otra cosa que salga a la luz igualmente. Entonces, me entristece, la verdad. Eso me entristece bastante. Hombre, nos pone triste a todos, en realidad, ¿no? Porque, bueno, los que te hemos seguido durante tu trayectoria, que tampoco es una trayectoria muy grande, porque eres una persona muy joven, ¿no? Pero bueno, lo que has sacado, pues te hemos seguido y tenemos ganas de poder escuchar de nuevo la voz de Alba Molina, ¿no? Entonces, si hablásemos de ese trabajo que tienes preparado, sí, y que, bueno, posiblemente a lo mejor este 2015 sea el año de salida, ojalá. ¿Con qué nos encontraríamos? ¿Qué tipo de música? Mira, ¿qué es lo que has hecho en ese trabajo discográfico? Es un EP, no es un LP. O sea, con esto me refiero a que son 6 temas, nada más, porque hemos elegido rigurosamente los temas que hacer, ¿no? Preferimos tener 6 singles a tener un disco ahora mismo, digamos, por tener 12 temas por tenerlo, ¿no? Entonces, es un disco bastante goloso en el sentido de que hemos escogido artistas que realmente nos parecen los mejores, digamos. Pero artistas que cantan contigo. Te explico. Vale. Artistas para hacer sus canciones. Es un disco de versiones. Menos un tema que es nuestro, ¿no? O sea, en nuestro me refiero a Tu Cara. Tu Cara es el grupo que yo tengo con Andreas Lutz. Sí. Que es el mismo que hicimos el Te Quiero Mucho y todo el disco antiguo, ¿no? El disco anterior, quiero decir. Y bueno, es un disco creo que bastante chulo. Lo que pasa es que no quiero revelar demasiadas cosas, pero un tema de Michael Jackson, otro tema de Sade, temas de Frank Sinatra. Pero son temas versionados a ese flamenco, a ese tipo de flamenco sueles interpretarla. No te creas, que hay un error en ese. Te explico. Todo el mundo piensa que yo canto flamenco. Yo soy gitana de nacimiento, de raza, de corazón. No lo sabíamos. Pero quiero decir que no. Que se me nota, pero no hago flamenco, ni muchísimo menos ortodoxo, por supuesto que no. He fusionado flamenco, pero he hecho de todo, desde las niñas hasta, pasando por... he sido hasta corista de Funquillo en algún momento, o sea, que imagínate, me gusta la versatilidad, me gusta el abanico amplio de música, me gusta la buena música, y entonces bueno, me gusta en realidad tener ese toque, ¿no? Hemos poquito, si se nota, ¿no? En toquecito, hemos cantado por tango una canción de Sade o hemos cantado por tango una canción de Michael, pero no está tratado de manera... Puro, digamos, flamenco. No, en absoluto. No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar, toda mi culpa no es. Me enamoraba o esta vez, difícil es insistir, sin ti no puedo vivir, por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho y bien compréndelo, te quiero mucho con toda intensidad.
pues quiero amarte siempre, quiero amarte. Bueno, pues nos has puesto como una especie de caramelo en la boca, pero que al final no vamos a poder saborearlo, ¿no? Claro. Esperemos que a lo mejor el año 2015 todo remonte. Ojalá. Y ahora en tu nueva faceta también de empresaria y estar al frente de un establecimiento como este, porque todo se ha dicho, este establecimiento es de José María López Castillo, que es un conocido hombre vinculado a la música, a Sport Music, que es uno de nuestros patrocinadores, etcétera, etcétera, promotor de conciertos y todo lo demás, pero ha querido que la persona que esté, digamos, al frente, coordinando, llevando todo el tema de relaciones públicas de este establecimiento, pues seas tú, si esto va bien. Y bueno, pues la cosa económica tira para adelante, pues a lo mejor es el momento de lanzarte y de convertirte tú misma en promotora de tu disco, ¿no? Que todo podría yo, ser. Eso es, yo la verdad es que es lo que estoy pensando ya, porque muchas más opciones no quedan. La gente está interesada por otras cosas, cosa que tampoco entiendo mucho, o sea, no porque se interesen por mí en este caso, sino porque hay muchas cosas, ¿no?, que ofrecer todavía, mucha claro. música y mucha gente joven que hay que canta muy bien. Oye, Alba, pero de todas maneras me estabas comentando que disco no tienes. Bueno, sí tienes, pero no ha salido. Tengo muchos proyectos. Pero tienes proyectos y tienes también actuaciones, ¿no? Se te sí. puede ver en cualquier punto de la provincia, de la comunidad autónoma. Eso es. En eso, afortunadamente, vas sobreviviendo poco a poco en el mundo que te gusta a ti, tu mundo, que es el mundo de la música, ¿no? Si no me muero, si no me muero, si no canto, yo creo que no soy, no existo. Oye, ¿cuál fue tu primera actuación? Pues mi primera actuación, te voy a decir cuándo fue. Yo canté, el primer concierto que yo hice como tal, como Alba Molina, fue en el festival, o sea, en la Noche Blanca de Córdoba. Hace, pues mira, tengo 36 años. No, tampoco tanto. Tengo 36 años, tenía yo 19. Hace un poquito sí que hace, ¿no? Sí, un poquito. Y, fíjate. Y bueno... naces a la sombra de tu madre, de Lole, a la sombra, por supuesto, de tu padre, qué buena sombra. Manuel, pero la verdad que, hombre, tú tenías, es que ya cuando tú nacías, tenías que ser cantante, artista bueno, por lo menos, ¿no? Bueno, yo creo que eso viene en la sangre, ¿no? Claro. También hay gente que lo son y no son hijos de, pero bueno, también a mí siempre me preguntan eso, ¿no? Pesa mucho el apellido y a mí... Bueno, pesa... En absoluto no me... O sea, al revés. A mí me parece... Vamos, si no hubiera yo tenido esta escuela, seguramente no me hubiera dedicado a esto. Sí. Ha sido... Yo soy fan número uno de Loli Manuel. Sí, lo que pasa por es supuesto. Que en ti se produce un fenómeno musical que no se ha producido en otros artistas, por ejemplo, ¿no? De hijos de un famoso, de una famosa, de un... cantante o de una cantante, porque cuando tú empiezas a surgir en el panorama musical es cuando Loli y Manuel se retiran de ese panorama musical. Fíjate. Entonces, claro, bueno. Ahí no cabe el dicho de la hija de, sino que nace una artista nueva que es Alba Molina. Bueno, también está bonito pensado así como tú lo has dicho. Pero bueno, en realidad mi madre sigue cantando, ¿eh? Estuvo en el Quintero el día 24 y 25 de este mes pasado. Y llenó los dos días y fue un éxito absoluto. ¿Por qué no la pusieron cuatro? ¿Y por qué no? Eso digo yo, ¿por qué no has hecho un mes? Claro, pues es que y mi padre también sigue cantando por ahí. De hecho, yo estoy haciendo con mi padre conciertos. Sí, oye, ¿sí? Eso debe de ser un espectáculo. Pues sí, son muy bonitos, muy entrañables. ¿Cómo es un concierto de Manuel y tuyo? Pues bueno, la verdad es que improvisamos no mucho. Sé, ¿qué cantáis? ¿Cómo lo lleváis? Improvisamos mucho, ¿no? Yo... a mí me, digamos, me... ¿Cómo diría yo? ¿Qué palabra busco para que sea la perfecta? Bueno, si la encuentras bien, si no, nos la inventamos. Eso, vamos inventándola. A mí me... Ay, me da como, por supuesto, mucho respeto y, por supuesto, mucho... yo soy muy tímida, ¿no? Soy muy introvertida. A la vez que después para otras cosas no, pero para la música, por ejemplo, me suelo poner bastante vulnerable. Y con mi padre, pues imagínate. Más todavía. Me hace ser todavía más pequeña. Claro. Si cabe. Eso es normal.
Claro, hombre, pero ya no porque sea mi padre, que por supuesto eso porque también lo respeto. Era, ¿no? Efectivamente, yo me siento segura de alguna manera, pero me siento también desnuda, ¿no? Es como ahí tienes que darlo todo y me pongo bastante nerviosa. Se pone sobre la olvidada barca que en el vientre guarda un cuento. Una sirena encantada. La olvidada barca sueña con besar el agua y con hundir su cuerpo seco entre la ola blanca. Oye, el público que te sigue es gente joven. ¿Es una gente ya de una determinada edad? ¿Tienes un tipo de público que te pide un tipo de música determinado? Bueno, la verdad es que hay de todo, ¿no? Porque, ya te digo, cuando yo empecé y eso era un público a lo mejor un poco más adulto. ¿Y que te exigía más? Claro, pero ya después cuando hice lo de las niñas, que fueron bastantes años, yo tenía, vamos, yo recuerdo que había niños viéndonos, vamos, niños pequeños de... Pequeños de. ¿Cuántos discos habéis hecho con las niñas? Pues de la niña ya hace bastante tiempo. Una pena, por cierto. Hace por lo menos, pues mira, mi Ángelo tiene 4 años, mi niña 9, pues hace. Pues 8 años tranquilamente. ¿Sí? Una pena. Una pena en el sentido porque yo soy. Me encanta ese tipo de música. Me gusta mucho la música negra y me gusta mucho la fusión y. Y he aprendido mucho de las dos, ¿no? De Aurora, por supuesto, y de Vicky también. Son maestras mías. Oye, la semana pasada, el día que inaugurabais este establecimiento, tuve la oportunidad de ver a un grupo reducido en un conocido hotel de Sevilla, uh-huh. Una actuación de Pitingo, ahora que uh-huh. Has hablado de la música negra. Uh-huh. Lleva unos coros sí. Impresionantes. Claro. Lleva el gitano como tú, hombre, claro. Pero es el gitano de corazón negro. Hacen sí. Una música que es... Yo me quedé, porque nunca había visto a Pitingo yo en directo. Yo tampoco. Hizo un pequeño concierto allí. Hizo, bueno, hacía unos compases impresionantes. Yo lo he visto cantar flamenco, que por cierto canta muy bonito. Flamenco, flamenco, ortodoxo, flamenco. Pero ya lo que hace nuevo no lo he visto, nunca he ido a verlo a ningún sitio. Te lo recomiendo que vayas porque de verdad es una... No sé si fue especial para ese grupo reducido de personas, personas o por ahí, o lo suele hacer en sus espectáculos, ¿no? Ajá. Pero la verdad es que yo me quedé maravillado. Ahora que hablabas de la música negra, pues precisamente llevaba un coro que no tenía que envidiarle nada a la música negra que vemos. Hombre, los gitanos y los negros somos parecidos. En películas americanas, ¿no? No solo en el color. No, pero bueno, es difícil. Sí. Hombre, todo es difícil. Lo que digo es una cosa, nunca un payo cantará como un gitano ni un gitano como un payo. Por mucho que se intente hacer, hombre, ¿no? Para cantar por bulería yo creo que hay que ser gitano. Hay que bueno, no vamos a decirlo de tampoco gitana, así, ¿no? Porque hay gente que no es gitana, que tampoco tengo por qué nombrar, que cantan por bulería para morirse. Pero bueno, el aire de Manuel Morao o de Diego de Morao, he dicho Manuel Morao por mi madre, ¿no? Porque va con mi madre, o de Diego de Morao, el aire tocando bulería, yo qué sé, eso o se tiene o no se tiene, pienso yo. Oye, hablemos de tu faceta ahora de empresaria, ¿no? A ver. ¿Eh? A ver, nace Botellitas. Sí. Esto es un establecimiento, como yo he dicho al principio, está en Mairena del Aljarafe, y bueno, pues Chema, José María López Castillo, decide ponerlo en manos de Alba Molina. ¿Por qué? Bueno, pues ni que decir tiene que por muchas cosas, porque tienes un nombre, eres una persona conocida, arrastras un tipo de público,
La gente, bueno, viene aquí por ti porque tienes muchos contactos en Sevilla, en toda esta parte del Aljarafe. Y bueno, esta aventura, cuando te la proponen, ¿qué dices? Bueno, lo cierto es que yo ya conocía a Chema de antes, por supuesto. Es amigo de mi padre y, bueno, es casi como si fuera mi tío, ¿no? Es un hombre que nos llevamos viendo bastante tiempo, porque yo he vivido aquí mucho en el Aljarafe, he vivido muchos años. Y mi padre también venía cuando antes estábamos en el otro local. Y venía siempre y venía yo con él y, de hecho, hemos cantado ahí, hemos hecho fiestas. Y, bueno, a él se le ocurrió un día. Yo, como tampoco estoy en realidad inmersa en mi mundo musical, porque no, ojalá vuelvo a decirlo, pues me lo propuso y a mí me pareció una historia bastante, no sé, bastante golosa, ¿no? En ese sentido, yo nunca lo había hecho. De hecho, estoy aprendiendo a hacerlo, ¿no? Que me parece también una cosa bonita. Y bueno, lo hemos pasado bien. Este fin de semana ha venido un montón de gente, desde mi padre hasta mi tía Ángela Montoya, Angelita Montoya, desde Manuel de Angustia, bueno, por aquí ha pasado Chiquetete, ha pasado un montón de gente, ¿no? Y no sé, se ha puesto bastante bien, la verdad. Bueno, que hay sí. Que decir que este establecimiento, que antes estaba, era otro propietario, aquí se solían hacer, porque yo he estado más de una vez. Cuando era de jazz, ¿no? Exacto, hacer conciertos de jazz. Y es un sitio idóneo, ¿no? Porque llegas ahí, te tomas una copa con la persona que tú quieras, te relajas y empiezas a escuchar música de jazz. Bueno, ahora a mí me no encantaba. Sé si va, yo también venía. Si va a haber jazz o no, pero hay un escenario coquetito ahí en la entrada, sí. Que bueno, ahí más de un flamenquito o alguna cosa que no sea flamenco se verá, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Estamos, bueno, de momento tenemos un grupo. Que de momento lo queremos mantener para tenerlo por las noches, aunque aparte a veces hagamos otro tipo de conciertos más grandes, con más gente de un poco más nombre, digamos. Pero tenemos dos grupitos y después yo también suelo colaborar en muchos momentos que nos apetece y se suele subir quien quiera, claro. Claro, estamos en la parte de arriba porque tiene dos zonas, la parte debajo de la barra y el escenario, que se ve desde aquí arriba también. Donde además hay un rincón, el rincón de Sport Music, lleno de fotografías, de eventos, de cosas, fotografías que estamos viendo en este momento, con algún que otro persona conocida, como has mencionado, el caso de Chiquetete, de Nolasco, en fin, un montón de gente. Está el rincón de Chema también por ahí, sí. Que el hombre cada vez que organiza algo es un amante de la fotografía. Y bueno, queda mucha pared todavía para seguir poniendo. Fíjate. Ya eventos que se organicen aquí, ¿no? Eso es. Iremos haciendo fotitos también con los clientes, ¿no? Que también es agradable verte con tu gente que viene aquí a verte y a echar rato. Y bueno, poquito a poco, a ver si se llena la pared entera. O sea, que ahora eres empresaria, artista, de todo un poquito, ¿no? Bueno, en la vida hay que hacer de todo un poco. Yo no estoy muy de acuerdo con esa frase, pero en este momento... Bueno, dime, la cambiamos. En este momento... La cambiamos. Hay que... No, sí. ¿No? Estoy de acuerdo. O sea, quiero decir, y la he dicho yo. ¿Que te gustaría más lo de artista y quitarlo de empresario? Bueno, no, verás tú. Yo, vamos a ver, a mí me gusta hacer lo que a mí me gusta, ¿no? Yo soy músico de vocación, de corazón, de profesión. Como ya te he dicho varias veces, pero bueno, también es una parte de mí que no conozco, ¿no? Yo soy bastante tímida, como te he dicho antes, entonces relacionarme con gente y conocer a gente y traerla a un sitio donde se supone que vamos a estar a gusto y donde la música la elijo yo y donde, no sé, es bastante, no sé, me gusta, es un reto para mí, aunque sea pequeñito, pero es un reto. ¿Y alguna noche que otra vamos a tener la oportunidad de verte a ti aquí? Sí, claro que sí. Por supuesto. Eso ya es un reclamo importante. Claro, ¿no? Claro. Ya te digo, yo casi todos los fines de semana pienso, si es que no tengo otros conciertos o otras cosas que tenga firmado o lo que sea, yo pienso estar aquí todos los fines de semana. O sea, que algún trocito caerá. No, pero verte cantar. Sí, eso. Cantar. Vamos, el fin de semana pasado, los dos días estuvimos cantando de fiesta en el escenario, vamos. Y además, si se prolonga la historia de la noche por mucho tiempo, hay que decir que aquí por la mañana hay churros. Bueno, hay de todo, hay churros, hay tapas muy buenas, hay desayunos normales también y por la tarde pues queremos hacer, que ya iremos diciendo cosas poquito a poco, pero queremos hacer también unas tardecitas con alguien que toque el piano para amenizar la tarde, para sus copitas tranquilas y demás. Uh-huh.
Y, por cierto, los domingos a mediodía abrimos también. Tenemos concierto a mediodía, tenemos... bueno, este fin de semana regalamos, creo que, si no me equivoco, potaje con tu consumición. Regalamos un platito de potaje, un platito de miga. Bueno, lo que se trata es de estar aquí por la mañana y no irse. Claro, claro, pues ir enlazando cada momento que tenga su cosa, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Oye, Alba, pues me encantaría de verdad que este 2015 tengamos tu disco, ¿eh? Ojalá. 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 Si no puede ser para este año, pues que no se sí demore puede, más. Sí puede, sí no puede. Se demore más. Si no puede ser, lo cuelgo yo en la red, no te preocupes. Ah, bueno, pues mira, es otra forma, es otra manera que están haciendo las cosas. Eso es lo que estamos haciendo, claro. Es que tiene, no, exacto, no hay colgarlo otras. En internet. Claro, es que los discos se ponen viejos también, ¿sabes? Bueno, mira que están ahí pidiendo, luchando contra la piratería, lo del IVA. Sí, pero que van, es imposible. Pero es que sacas un disco y claro, yo comprendo también a las discográficas. Claro. Es que hacen tendrán una que inversión, ganar, ¿no? Claro. Venden un CD. Pero que últimamente ya las discográficas no invierten, ¿eh? No tienes pirateado en nada. No, no invierte. Perdiendo yo, pirateado. Vamos, el disco lo he pagado yo. Sí, te lo distribuyen. Y distribuirlo tampoco te lo distribuyen tanto, verás tú. Te lo distribuyen, pues, pero te piden... Si lo tienes tan claro, hazlo tú, por tu cuenta. Claro, eso es lo que estoy intentando. Lo que pasa es que quiero hacerlo bien. En nuestra humildad, Alba, en nuestra humildad, lo que poquito que te podamos ayudar nosotros, uh-huh, en la radio o aquí en la televisión, lo vas a tener fijo. Sí, yo tengo muchas amistades y me conocen ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Por eso te digo, pero poco a poco tengo, o sea, he intentado hacerlo bien, pero poco a poco ya estoy viendo más claro que al final lo voy a tener que hacer yo, porque yo soy artista de Warner, de hecho. Sí, sí. Y no hay posibilidad, o sea que no sé, lo haremos nosotros y ya está. Bueno, pues mientras aparece ese disco no aparece, veremos a Alba Molina acompañada algunas veces de su padre o... ella acompañada de su padre o tu padre acompañado de ti, ¿no? Bueno, sí, yo acompañándolo. Cabe las dos cosas, en cualquier escenario de la provincia o de la comunidad autónoma. Y bueno, si quieren ver a Alba algún día que otro, pues no sé, saludarla personalmente, verla aquí en este lugar que se llama Botellitas, tiene un gran cartel que estamos viendo en la puerta, en la parte de entrada, una carpa. Y bueno, pues los fines de semana, éxito rotundo y garantizado. Con buena gastronomía, con copitas, con la voz de Alba, con la voz de algún que otro grupo, y la verdad que pasar un ratito agradable aquí en Mairena de la Jarafe. Eso es. Muy aquí bien. Estaremos. Alba, ha sido un placer saludarte. Igualmente, encantada. Muchísimas aquí gracias. Tenéis vuestra casa. Gracias y suerte. Gracias. La próxima semana, más invitados aquí en Nuestra Gente, con el que charlaremos y aprenderemos cosas importantes. Hasta la semana que viene. Así somos en Morera y Vallejo, un grupo de personas y empresas guiadas por una filosofía al servicio del cliente, responsabilidad y excelencia en la gestión, con nuestra mirada puesta en las personas y su bienestar. Un grupo multinacional con carácter y esencia andaluza, en plena expansión internacional, que mira al futuro asumiendo los nuevos retos del presente.
Esta es tu dirección, emotionalworld.co. Entra y regístrate. Vas a encontrar un mundo social donde tú formas parte de ello y donde vas a encontrar momentos verdaderamente inolvidables. Regístrate en esta página, emotionalworld.co, y comparte con nosotros momentos importantes de tu vida. Regístrate en esta dirección, emotionalworld.co. Te invitamos a que participes en un mundo lleno de emociones. Tras más de 25 años a la vanguardia de la medicina y la cirugía estética, Clínica Rocío Vázquez es un referente en las técnicas más avanzadas a nivel internacional. En Sevilla, la clínica de la doctora Vázquez cuenta con un prestigioso equipo médico, unas amplias instalaciones y lo último en tecnología al servicio de la salud y la belleza. Descubre los tratamientos de rejuvenecimiento más exclusivos, el método número uno en la eliminación de la celulitis, la lipoescultura de alta definición o las técnicas más efectivas en la eliminación de varices. La estética de última generación se encuentra en Sevilla, de la mano de Clínica Rocío Vázquez. Llama ahora al 954 98 00 55 y pide una cita totalmente gratis.